de Greenwich, Connecticut, mayo de 1844. ¡Mamá! Por Dios, ¿qué pasa? Es una carta para ti. ¿De quién es, mamá? ¿No la vas a leer? Esperaré a que vengan vuestro padre y los chicos. Ya la leeremos otra vez cuando lleguen ellos. Ay, por favor, mamá, es para ti, tienes derecho. ¿No te mueres por saber qué dice? Creo que la que se muere eres tú. Dragonwood, 19 de mayo de 1844. Mi querida prima Abigail. Nicholas Van Rie. ¿Quién es? ¡Shh! Tibby, léela, mamá. Aunque no nos conocemos, somos parientes, como ya debes saber por nuestra abuela, Ange Gangevan. Mi esposa y yo hemos decidido invitar a una de sus hijas a que se quede con nosotros un tiempo. Naturalmente, estamos dispuestos a ofrecerle todas las ventajas que no tendrá en su actual lugar de residencia. A cambio, si así lo desea, podría hacer compañía a nuestra hija de 8 años, Catherine. Después de algunas averiguaciones, me ha alegrado saber que tanto usted como su marido gozan del honor y el respeto de su pequeña comunidad. Le agradecería que me comunicara lo antes posible a cuál de sus hijas ha escogido y yo dispondré de lo necesario para que realice su viaje. Respetuosamente suyo, Nicholas Van Rie. ¡Caramba! ¿De verdad es tu primo? Ahora no vayáis a creer que sois duquesas. No tenemos ni una gota de sangre de los Van Rie. La verdad es que a mí eso me da lo mismo. Mamá, pero teníais la misma abuela. Era... A ver, mi bisabuelo era su segundo esposo. El primero murió. Se apellidaba Van Rie. Nicolás debe de ser su nieto. ¿Es un terrateniente? ¿Un terrateniente, Nicolás? ¿Quiénes son? Son los propietarios de esas grandes extensiones de tierra en el río Hudson. Los descendientes del propietario holandés original. Son tremendamente ricos y elegantes. Parece un hombre importante. Hace 3 o 4 años leí que visitó al presidente Van Buren en la Casa Blanca. Mamá, todavía no has dicho si puedo ir. Tampoco lo hemos hablado con tu padre. Me parece poco probable que lo apruebe. Lo harás si lo apruebas tú. ¿Y si decidimos que vaya alguna, por qué no tiene? ¿Yo? Pero ella no quiere ir. ¿Verdad que no? Estoy segura de que allí no hay nada que no pueda encontrar aquí. No tengo ninguna ganas de dejar mi casa. Eso es injusto. Tú sabes que os quiero mucho y que me gusta estar con vosotros. Pero yo quiero ser como los demás y también aspiro a conocer otras cosas. A veces me pongo a pensar en toda la gente que no conozco y los lugares que no he visitado. Si no hubiera llegado esa carta. Ay, no sé. Debo de estar loca. Tengo que matar una gallina para la cena. Limpia el escurridero. No le des más vueltas. Tu padre hará lo que él y el señor consideren mejor. Pero de una cosa puedes estar segura. Los dos estarán de acuerdo. En este día, oh señor, me he enterado de algunas cosas que me han preocupado mucho. Líbranos, señor, de desear los antros de perdición y líbranos de la vanidad y el falso orgullo. Hágase tu voluntad. Protégenos durante la noche. Amén. Bien, chicos, vamos. ¿Tom? Sí, papá. Ponle agua al ganado y echa un vistazo a Whiteface. Está lavando. Bien. Tibby, ¿vendrá a deambular por aquí Obadiah Brown otra vez esta noche? Papá, yo no sé nada de sus planes, te lo aseguro. Bien, pues si aparece, os sentáis en el escalón donde tu madre pueda vigilaros. Aunque debo decir que parece un chico formal y tú, gracias a Dios, no eres una chica frívola. Gracias, papá. Y sobre esa carta, yo ni siquiera hablaría de ella, pero parece que tu madre le da cierta importancia. Es importante, Efraín. Podría ser bueno para Randy vivir una temporada en esa casa y aprender algo del mundo fuera de aquí. Me gustaría mucho, papá. Tu opinión no tiene ninguna importancia, señorita. Tú no tienes 2 dedos de frente, has cumplido los 18, eres guapa y es hora de que sientes cabeza con un hombre. En cuanto a ese pariente tuyo, me gustaría saber qué derecho tiene investigar sobre nosotros. Seguro que no quiso decir eso. Quizá los aristócratas hablan de manera distinta. ¿Desde cuándo hay aristocracia aquí? Todos somos iguales y libres. Somos tan buenos y quizá hasta mejores que un holandés del río Hudson. Que no se hable más. Papá, escucha, por favor. Tengo una sensación. La sensación de que la carta era una señal. Creo que el señor quiere que vaya. ¿Una señal? Sí, esta noche mientras rezábamos lo he sentido. Por lo menos hagamos la prueba, por favor, a ver qué pasa. ¿Estás diciendo la verdad? ¿Con el corazón? Muy bien.
Cierra los ojos. Abre la Biblia. Y Abraham se levantó temprano y tomó pan y una botella de agua y se la entregó a Hagar poniéndosela sobre el hombro y el niño y la despidió. Y ella partió y vagó por el desierto de Borjiva. Bien, no es demasiado adecuado, pero parece ser que significa algo. Lo consultaré con la almohada y rezaré. Vamos, Abí. ¿Sabes? Es la primera vez que el Señor ha contradicho a tu padre. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido! Nueva York. La carta dice que en el Astor House, y eso es aquí. No conozco un lugar menos apropiado para las almas temerosas de Dios. Vamos. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted, buen hombre? ¿Es usted el tabernero? Esto no es una taberna y no soy un tabernero, buen hombre. Yo no soy su buen hombre. Tenemos una cita con el señor Nicholas Van Ryn. ¿Nicholas Van Ryn? Por supuesto. Ustedes son el señor y la señorita Wells. Les pido mil perdones. No sé cómo no les he reconocido enseguida. ¿Si me hacen el honor de acompañarme? El señor Van Ryn lamenta no estar aquí para recibirles, pero ha dado órdenes de que les sirvan cuanto deseen, todo lo que deseen. ¿Qué es esto? La cena, señor. Yo no la he pedido. El señor Van Ryn ordenó que la sirvieran, señor. El señor Van Ryn no está aquí. Sí, señor. ¡Ah! ¡Esto es precioso! La comida parece pintada. No me sorprendería nada. ¿Qué fruta más extraña? Está fría al comerla y caliente al tragarla. Déjame probarlo. Me lo imaginaba, contiene alcohol. Solo un poco, y está muy bueno. Ni siquiera un poco de algo malo puede ser bueno. No seas impaciente conmigo, no tendrás que oír mis sermones mucho más. No es que yo sea impaciente, papá. Pero con todas las molestias que se ha tomado el señor Van Ryn... Derrochar no es ninguna molestia, y hay algo muy peculiar en un hombre que pide la cena en un lugar cuando él se encuentra en otro sitio. ¿Cómo sabía lo que yo quería cenar? Pero aquí hay todo lo que se puede desear. Un hombre debería desearlo todo. Sí, papá. No estaremos a solas mucho más, Miranda. Quiero que leas conmigo. Cantaré a la justicia y a la piedad de Dios. A ti, Señor, cantaré por siempre alabanzas. Caminaré siempre por mi casa con un corazón puro. No permitiré que haya nunca nada réprobo ante mis ojos. Aborreceré las obras de los que se desvían del camino. No me dejaré tentar. No alimentaré un corazón débil. No conoceré a personas malvadas. ¿Más café, prima Miranda? No, gracias. ¿Y usted? No, gracias. Es una música muy bonita. Creo que han abierto la terraza del comedor para el baile. Será muy divertido verlo. No sé por qué imaginaba que era usted mucho mayor, señor Van Ryn. Ha mencionado usted mi edad varias veces, señor.
¿Afecta eso a su confianza en mí? Alejandro Magno era más joven que yo cuando conquistó la mayor parte del mundo. De haber sido mayor, lo habría conquistado todo. Tal vez habría tenido la sensatez de no intentarlo. Aristóteles era su maestro, pero seguro que no se explicaba con tanta claridad como usted. Dígame, joven, ¿cuál es su política? ¿Mi política? Van Baron es neoyorquino. Supongo que sus amigos del río Hudson le apoyarán, ¿no? Martin es un viejo amigo mío. Naturalmente, si lo nominan, mis granjeros le votarán. ¿Cómo que sus granjeros? Los arrendatarios de mi tierra. Hay casi 200. Nunca había oído hablar de eso. ¿No poseen su propia tierra? La tierra es mía. Perteneció a mi padre y antes al suyo, así hasta el primer terrateniente que recibió el título en 1630. Permito que trabajen mis tierras y ellos a cambio me pagan un tributo anual y parte de sus productos. Pero, ¿podrían comprar la tierra que trabajan si así lo desean? No. ¿Y por qué no? Porque la tierra me pertenece. Como granjero, yo preferiría tener medio acre de roca pelada libre que trabajar la tierra más rica del mundo para otra persona. Creo que no compartimos nuestros puntos de vista. Lo mismo digo. Primo Nicolás, ¿lo que bailan es el vals, ese nuevo baile? Por lo que oigo yo, diría que sí. No me parece nada incorrecto. ¿Le gusta bailar el vals? Miranda. Sí, prima Miranda, yo bailo el vals, pero nunca lo hago en un lugar público. Oh. Puede que no coincidamos en política, joven, pero me gustan sus modales. Bien, después de todo puede que salga algo bueno de esta aventura. Me alegro de que lo piense, señor. Bueno, me voy a dormir. No olvides tus oraciones, Miranda. No, papá. Buenas noches. Buenas noches, primo Nicolás. Buenas noches. Prima Miranda. Sí. A veces bailamos el vals en Dragon Week. Buenas noches. Agatha, ahí está Dragon Quick, ya lo veo. ¿Dragon Quick? ¿Dónde? Ahí. Sombrero. ¿Cómo puedes estar ahí sentado tan tranquilo? Yo imaginaba que llegar sería mucho más emocionante para ti que para nadie. Nada puede ser emocionante cuando se comparte con tanta gente. ¿Te ha gustado lo que has visto? Me he quedado sin palabras. He dicho precioso tantísimas veces esta tarde. De vez en cuando dices caramba. Prefiero que digas precioso. Intentaré recordarlo. ¿Te importa que no me ponga el sombrero unos minutos más? Es maravilloso sentir esta brisa en la cara. Háblame de Dragonwick. ¿Cuántas habitaciones tiene? Nunca las he contado. ¿Tiene muchos criados? Tampoco los he contado. Caramba, quiero decir, vale. La brisa debe ser maravillosa sobre un rostro tan hermoso como el tuyo. Bienvenido a casa, señor Van Rin. Gracias. La señorita Wells. Magda es nuestra ama de llaves. ¿Cómo está usted? Supongo que la señora Van Rin va a cenar. Sí, señor. Y le alegrará saber que tiene buen aspecto. Aunque la señora siempre está radiante. Dígale a Catherine que venga al comedor. Acompáñame, prima Miranda. ¿No sería mejor que fuera primero a mi habitación? No me parece que esté muy presentable. Para mi esposa, la puntualidad en las comidas es la más alta virtud humana. ¿Vuelto? Sí, como ves, ya estoy aquí. No lo sabía, te habría esperado. Y esta es la prima Miranda. Oh, bienvenida, Dragonwick, niña. Gracias. ¿Quieres sentarte aquí, Miranda? Gracias. ¿Has tenido un buen viaje, Nicolás? Sí, muy bueno.
La señorita Wells no ha tomado nada en todo el día, Tompkins. Sugiero que le sirvas enseguida. Ahora mismo, señor. Espero que seas feliz aquí. Has sido muy amable por haberme invitado. Y mis padres les mandan recuerdos. Estoy segura de que son gente muy digna y de que tú serás una buena chica. Ah, Nicholas. Sí, querida. No te olvidarías los pasteles, ¿verdad? Por supuesto que no. Ah, los pasteles de Nueva York son maravillosos. Nicholas. Sí. ¿Has traído los napoleones, los buñuelos de miel y los bombones de mora? Todo, querida. Creo que comeré los bombones antes de irme a la cama. Tompkins, sirve los buñuelos después de la cena, pero que estén bien fríos. Sí, señora. ¿Y guardamos los napoleones para mañana? Para mi almuerzo. Después de la cena deberías ir a ver a Catherine. Podrías leerle un cuento. Yo... No es adecuado pedirle a nuestra invitada que se encargue de la niña esta noche. Estará cansada. Tienes razón. Vaya, estás ahí. No arrastres los pies al andar. Eres una niña muy mala que no vienes nunca a verme. Nunca sé dónde estás. ¿Has cenado ya? Sí, mamá. Esta es tu prima Miranda, Catherine. Hola, Catherine. Sería de buena educación saludarla, ¿no te parece? Catherine y yo lo pasaremos muy bien juntas. ¿Verdad? Sí, prima Miranda. ¿Me puedo ir ya, mamá? Bueno, supongo que sí. ¿Quién es? Era mi bisabuela, Azil. ¿Azil? Qué nombre tan raro. Parece una niña asustada. No sé por qué está ese cuadro ahí. Igual que el clavecín, es un horror para la vista. A los criados hay que obligarles a limpiarlo. Es como si les fuera a morder. Ella era de Nueva Orleans. Se casó allí con mi bisabuelo en 1743. Seguro que debió de ser una de esas repentinas aventuras románticas. Háblame de ellos, primo Nicholas. De Azil y de tu bisabuelo. ¿Fue un amor a primera vista? Ningún Van Rin hace nada a primera vista. Pero debió de ser muy feliz viviendo aquí. No le importó demasiado. Poco después de que naciera su hijo, murió. Trajo este clavecín de su antigua casa. Siempre lo estaba tocando. Según la servidumbre, aún continúa tocándolo. Afortunadamente, ignoramos las supersticiones de los criados. Oh, por supuesto, querido. Yo... No es muy tarde, quizá deberíamos... Yo me quedaré levantado un rato, pero si deseas retirarte... Sí, creo que lo haré. Pues, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Creo que tengo algo de música que te gustará más que Beethoven, prima Miranda. Puedes cantar mientras yo toco. No sé cantar. La letra está escrita en la partitura. Recítala. Soñé que habitaba entre salones de mar, con vasallos y criados que me servían. Y de todos los que entre aquellas paredes se reunían, yo era la esperanza y el orgullo. Tenía riquezas imposibles de contar. Me enorgullecía ser de tu familia. Pero también soñaba, en lo que más me complacía, sentir que tú aún me amabas. Sentir que tú aún me amabas. La has leído entendiendo muy bien lo que decías. Nunca la había leído. Podría significar que haya una persona a quien le hayas prometido seguir amando. Oh, no. Se ha hecho tarde y has tenido un día agotador. Le diré a Magda que te enseñe tu habitación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, primo Nicholas.
puesto que en realidad no somos primos, no veo razón para que nos sigamos llamando así. Buenas noches, Miranda. Buenas noches. ¿Ha tenido una velada agradable? Sí. Esta es una sala muy bonita. Sí que lo es. Un lugar poco común. Es cierto, es bonito. No me refería solo a eso. Ah, creo que no me estoy explicando muy bien. Me refiero a lo que ella trajo y que nunca se irá. ¿Era muy joven? Más o menos como usted. Debía de estar muy orgullosa de ser la señora de Dragonwick. Él nunca la amó. Jamás llegó a quererla. Quería un hijo. Y la retuvo para él. Le prohibió cantar y tocar. Le rompió el corazón y enloqueció. Ella pidió la maldición para los Van Rin. Y juró que cuando llegara estaría aquí para cantar y tocar. Se suicidó en esta habitación. En este clavecín. Pero eso son solo rumores. Ay, no me tome usted en serio, señorita. Nadie me toma en serio. Voy a enseñarle su habitación. Gracias. Yo nunca podré oír tocar a la señora así. Según dicen, no la oiré nunca. Y yo diría que usted tampoco podrá escucharla. Porque tampoco lleva la sangre de los Van Rin. Pero él sí la oirá. Y Catrín. ¿Esta es mi habitación? Sí, señorita. ¿Necesita usted algo? Ah, no. Gracias. Buenas noches, señorita. Buenas noches, Magda. Señorita Wells, ¿por qué ha venido usted? ¿Cree que Catrín necesita compañía? Eso tienen que decidirlo su padre y su madre. ¿No cree usted que Catrín necesita un padre y una madre? Una pregunta muy tonta, ¿verdad? ¿Le gusta estar aquí? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Le gusta que le sirva? He visto que esta noche ha sido la primera vez. Los melocotones fuera de temporada. El contacto de las sábanas de seda contra su cuerpo. Y algún día deseará con todo su corazón haber venido a Dragonwick. No sé por qué siempre escribo la S al revés. Cuando la practiques, verás que es sencillo. Arriba, luego un gancho a la izquierda y ya está. Está muy bien. Papá es como un gran maestro para ti, ¿verdad? Es muy amable y muy considerado conmigo. ¿Cómo es? ¿Tu padre? Sí. ¿Es simpático? Pues claro que sí. ¿A ti no te lo parece? ¿Le caigo bien? Catrín, qué pregunta más extraña. Por supuesto que tu padre y tu madre te quieren muchísimo. ¿Te lo han dicho ellos? Pues es lo normal. Te quieren igual que les quieres tú a ellos. Pero yo no les quiero. Ser los Grenier.
fiesta de mañana. Se quedaron a pasar la noche. El conde es un hombre con una pinta muy graciosa. Es de mala educación. ¿Has dicho conde? Así que viene un conde a esta casa. Y barones y duques. Mañana la casa estará repleta. Papá siempre celebra un baile en julio, cuando los granjeros ya han celebrado sus fiestas. ¿Un baile? Te lo pasarás de maravilla. ¿Y te puedes poner el vestido que ha encargado papá en Nueva York? Pero no sabré con quién hablar ni bailar. Todo el mundo querrá bailar contigo, Miranda. Caramba, eso espero. Aquí me escondo siempre para mirar. A veces, cuando papá se va, yo salgo y me acerco al carrusel. No está bien que hayamos venido, Katrin. No hay que desobedecer. Solo dices eso porque hay que decirlo. ¿Hay algo de malo en esa fiesta? No. ¿Me he vuelto una niña mala por mirar? Supongo que no. Entonces está mal prohibírmelo. A mí me parece muy lógico. ¡Hola, doctor Turner! Hola, Katrin. Wells. Un placer, señorita. Encantada. Papá la trajo desde Connecticut para hacerme compañía. Es una prima muy lejana, pero es simpática. No sabía que los Van Ryn hubieran estado en Connecticut. No somos primos carnales, pero el señor Van Ryn tuvo la amabilidad de invitarme. ¿De qué parte es usted? De Greenwich. ¿Eso es tierra de granjeros? Sí, ovejas y patatas. Parece usted sorprendido. ¿Nunca ha conocido a nadie que proviniera de una granja? ¿Que viniera a Dragonwick desde una granja, no? Está mirando la fiesta desde un lugar muy extraño. Es más divertido ir allí. Pero es que no deberíamos estar aquí. Nos hemos escondido para que papá no nos vea. Katrin estaba empeñada. Ya sabe cómo son los niños con estas cosas. Pero si tú tenías más ganas que yo de venir a ver la fiesta. No os preocupéis, guardaré el secreto. Tu padre no va a saber nada por mí. Te lo prometo. ¿Tendré el honor de volver a verla, señorita Wells? Claro, si usted quiere. Me gustaría, y pronto. Si no le resulta muy desagradable. ¿Desagradable? El terrateniente y yo no nos llevamos demasiado bien. Creo que es la primera vez que estamos de acuerdo en algo, en haberla traído a usted. Ha sido una gran idea. En fin, feliz Día de la Independencia. Adiós. Este hombre me cae muy bien. Ojalá pudiera ser también mi médico, pero solo atiende a granjeros. ¿Por qué no le cae bien tu padre? Porque a papá él tampoco le cae bien. ¿Por qué no? Papá nunca explica sus razones. ¡Oh, ahí están! ¡Mira! ¿Qué le trae a nuestra fiesta, doctor Turner? ¿Acaso espera una epidemia o algunas heridas menores? Nunca se sabe, señor Van Ryn. Esta silla vino de Holanda hace muchos años. Representa, entre otras cosas, más de 200 años de extrema incomodidad. El señor está listo. Que se vayan acercando los primeros con su respectiva renta y el tributo. Klaas Blicker, Granja Hill. Renta, trigo de invierno y... ¿Qué pasa? ¿No ha traído nada? No. Quizá ha tenido mala cosecha. La cosecha ha sido buena. ¡Quítese el sombrero cuando hable con el señor! Soy un americano libre, no me quito el sombrero delante de nadie. Lo que haga con su sombrero es asunto suyo. ¿Está dispuesto a pagar la renta? No. Y no volverá a obtener por mi parte ni un solo grano de trigo. De manera que se propone cultivar mis tierras y disfrutar de los privilegios sin devolver nada. ¿Sus tierras? ¿Habéis oído eso? Durante 200 años hemos trabajado esas tierras. Han sido de los Van Ryn durante mucho más tiempo. He pagado muchas veces su valor y usted lo sabe. Pero ahora se acabó. Siento lo que he oído. Pero si así lo quiere, le ordeno que se vaya de mis tierras mañana al mediodía. Si no se va, enviaré a las autoridades para que le echen. Haga que se acerque el próximo. Otto Gebhardt.
Reconsidere su decisión, señor Van Ryn. Klaas Blicker y su familia no tienen otro sitio a donde ir. ¿A dónde irán? Vienes con las manos vacías, Otto. ¿Hay alguna razón? Tiene derecho. Es un hombre que vive libre en un país libre. No estamos solos. El movimiento antiarrendamiento se está extendiendo. Reaccione y ayude a resolver este problema pacíficamente. ¿Se puede resolver pacíficamente o no? ¿Otto Gebhar? Lo traeré todo mañana, señor, si le parece bien. ¿Quieren adelantarse todos los demás, por favor? Tengo algo que decir. Yo estoy cansado de que hable y de escuchar. Klaas ha perdido la cabeza. No quería ser violento, ni los demás tampoco. Espero que le disculpe. Supongo que debo considerar que me ha salvado la vida, doctor Turner. Y le considere o no un entrometido, imagino que debo darle las gracias. Vuelve a equivocarse. Para mí usted es un intruso. Y mi objetivo no era salvarle la vida. Si Klaas le hubiera matado, les habría hecho más daño a estos hombres de lo que usted pueda hacerles. No me dé las gracias, señor Van Ryn. Quiero decir algo sobre lo ocurrido y no mencionaré más este hecho. Hace ya mucho tiempo que conozco los esfuerzos del doctor Turner por incitar a la rebelión en nuestro distrito. ¿De qué pretende convencerles con tanta insistencia? Tiene varios nombres románticos. Derechos del hombre a la vida, a la libertad y a perseguir la felicidad. Y que esos derechos eran suyos con la propiedad de unos cuantos acres de terreno. Créanme, mi bienestar no depende de ustedes. Más bien el suyo depende de mí. Pero las rentas, los tributos y mis responsabilidades son hereditarios. Son los símbolos de un modo de vida en el que nací y en el que pienso continuar viviendo. Jamás renunciaré a mi posición. Le ruego me perdone, pero ¿no es usted la señorita Wells, dama de compañía de Catherine? Sí, soy yo. No había tenido el honor. Con su permiso me voy a presentar. Henry, háblanos del discurso del señor Van Ryn de esta mañana. ¿El discurso? ¿Sí? ¿El discurso? Sí, ¡oh, sí! Sí, el discurso. Ha sido un gran discurso. Díganos, realmente interesante, sí, señor. Supongo que se están organizando muchas fiestas para usted y el querido Harmon. ¡Ah, sí! Los de Walt nos van a dar una recepción el mes que viene. Irá todo el mundo, sencillamente todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo sentarme con ustedes? Por supuesto, encantada. Me llamo Miranda Wells. Yo soy Cornelia Van Borden. Ella es mi hermana Elizabeth Van Borden, señorita Elena von der Heide. Encantada. Estábamos hablando de la boda de Cornelia con Harmon Van Brock. ¿Conoce usted al señor Van Brock, señorita Van... Wells? No, lamento decir que no. La verdad es que no conozco a nadie aquí. ¿De verdad? ¿De dónde es usted? De Connecticut. ¿Connecticut? Pero eso es el oeste, ¿no? No, no, está al lado de Nueva York. Ella quiere decir que está al otro lado del río. ¿Qué río? El Hudson, por supuesto. Verá, señorita Van Wells. Solo Wells. Es que hay más de un río, ¿sabe? ¿Conoce una ciudad en Connecticut llamada Greenwich? Ah, sí, la conozco muy bien, vivo allí. También se llama Horsneck. ¿Horsneck? ¡Qué nombre más increíble! Parece mucho más educado decir Greenwich. Más bien son los granjeros los que lo llaman Horsneck. Dígame, señorita Van Wells. Es Wells a secas. ¿Cómo está la querida Victoria Sgemmerhorn? ¿Victoria Sgemmerhorn? ¿Conocerá usted a Victoria Sgemmerhorn, por supuesto? He oído hablar de Victoria Sgemmerhorn, pero me temo que no la conozco en persona. Pero usted vive en Greenwich. Bueno, verá, no es que viva en Greenwich, es que mi padre tiene una granja en las afueras. ¿Su padre es un...? Es un granjero. ¿Y quién es su terrateniente? No existen terratenientes en Connecticut. ¿Por qué no? Pues porque allí no los hay. Eso me parece muy raro. A mí no. Yo creo que mi padre preferiría ser dueño de medio acre de roca pelada que trabajar la tierra más rica del mundo para otra persona. ¿Está usted alzando la voz, señorita Van Wells? He dicho que me llamo Wells a secas y alzaré la voz cuanto quiera. ¿Qué les hace pensar que son mejores que yo, señoritas? Nadie le ha dicho eso. Ha sido usted sola quien ha formulado la idea. Y lo que es más, nunca en mi vida he oído hablar de Victoria Sgemmerhorn.
Señorita Wells, dígame si puedo hacer algo por usted. No, gracias, Magda. Por supuesto, es solo mi humilde opinión, pero creo que es usted la dama más hermosa del baile. Gracias, eres muy amable, Magda. Todos los criados lo piensan. No entiendo por qué no ha bailado usted todas las piezas, aunque supongo que la mayoría de los caballeros están acompañados. Miranda. Buenas noches. ¿Disfrutas de la fiesta de la aristocracia? Es muy interesante observar. Es como ir de viaje a otro mundo. Y supongo que todos habrán comentado lo guapa que estás y lo bonito que es tu vestido. No, no todos. ¿A ti te gusta, Nicolás? Sí, mucho. ¿Y crees que soy guapa? ¿La dama más hermosa del baile? Sí, eso creo. Gracias. Te lo agradezco mucho. No has contestado mi pregunta. ¿Estás disfrutando del baile? He dicho que era interesante observar. No es una respuesta. Pues entonces no. ¿Por qué? Conoces la respuesta como yo. Porque mi nombre es Wells, vengo de una granja, no hablo francés y este no es mi sitio. No es cierto, este es tu sitio. Valgo tanto como ella. Más. De la otra orilla. No soy del lado de Hudson, sino del lado del río de Connecticut. Solamente he hecho el ridículo. Baila conmigo, Miranda. No puedo volver, ya lo habrán comentado, se reirán de mí. Dudo mucho que lo hagan. Tú no sabes. Sé que estás conmigo y si alguien se ríe, nos reiremos de él. Baila conmigo. Tengo miedo. No debes tener miedo estando conmigo, Miranda. ¿Disfrutas del baile, Miranda? ¿No vas a contestar nunca mi pregunta? Solo se me ocurre decir una cosa y no te va a gustar. Dila de todas formas. ¡Ah, caramba! Hay mejores truenos en el mundo que los truenos de las Catskills. Es como si los relámpagos incendiaran las cordilleras y las montañas. Seguro que todo eso es muy romántico, pero no es bueno para mi resfriado. Nunca me he encontrado tan mal. No es muy distinto de tus habituales achaques. En invierno cerramos la mansión para irnos a Nueva York, pero ahora estoy enferma. Si tengo que quedarme aquí, ¿por qué no me puede cuidar el doctor Hamilton? Cuando amaine la tormenta, abrirán las carreteras. Cuando amaine la tormenta. Nunca amaina aquí en las Catskills. Adelante. ¿Qué quieres? El señor Van Rin ha pedido que le traiga esto.
Pero, Nicolás, es tu adelfa favorita. Pensé que animaría tu habitación y que haría más soportable tu confinamiento. Muchas gracias, querido. No recuerdo nada que me haya complacido tanto. ¿Cuánta vida tiene? Como si pensara, como si tuviera ideas propias y deseos propios. Sé lo muchísimo que te gusta. Y todavía me alegra más que pensaras en traérmela. Me alegro de verte contenta, querida. Seguro que ahora querrás descansar. Nicolás. ¿Sí? Vas otra vez a tu habitación de la torre, ¿verdad? Sí, ¿por qué? A los criados les debe parecer raro que te pases tanto tiempo allí. Y a mí me parece raro que te importe lo que piensen. ¿Pero qué haces cuando estás ahí arriba? ¿Qué hago? Cualquier cosa, desde pinchar mariposas hasta ocultar a un hermano loco. La verdad es que leo. Espero que mi explicación te haya satisfecho. Oh, estoy enferma. Ni siquiera se lo has dicho al doctor Hamilton. Tu alegría por la Adelfa se ha desvanecido muy deprisa. No te imaginas lo que es estar enferma en esta espantosa casa gris. No entiendo que Dragonwood pueda ser espantosa ni gris, excepto para aquellos que reflejan la tristeza y el gris desde su interior. Señor Van Ryn. Sí, Magda. Es el doctor Turner. Nadie ha llamado al médico. ¿Turner? ¿Ha dicho qué quiere? Ha venido a verle. Dice que es muy urgente. Mis disculpas para el doctor Turner. Estoy ocupado y no se me puede molestar. Sí, señor. No importa. Siento presentarme así, señor Van Ryn, pero es importante. ¿Sí? Han detenido a Blicker por asesinato. Lástima que no estuviera allí para impedirlo. Sí estaba y él no lo mató. Hubo un motín en el Smoky Hollow. Glass no estaba cerca del chico que murió, pero le acusan a él. Si se refiere a los terratenientes, se refiere a mí. Los granjeros amenazan con irrumpir en la cárcel de Hatcho. Gritando libertad, igualdad, fraternidad, supongo. ¿Qué quiere que haga, doctor? ¿Ayudar a mi enemigo a derrotarme? Quiero que me asegure que Glass Blicker tendrá un juicio justo. Le dejaré clara mi postura, doctor Turner. Que Glass Blicker viva o muera me importa tanto como mi vida le importa a él o a usted. Me lo ha dejado muy claro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se queda a cenar, doctor? No, gracias. Miranda, dile a Tompkins que ponga otro cubierto. Prefiero irme si no le importa. Tal vez me he precipitado un poco, doctor. A lo mejor puedo ayudarle. Es un cambio de opinión muy repentino. ¿A qué se debe? Supongo que el juicio lo llevará Johan Van Buren, ¿no es así? Sí. Hablaré con él, es un buen amigo mío. Todavía no me ha dicho por qué ha cambiado de opinión. Tiene usted mi promesa de que Blicker tendrá un juicio justo. Ahora usted puede hacer algo por mí. La señora Van Ryn está muy resfriada. ¿Querría usted visitarla? Sí, desde luego. Sabía que lo haría. Tápese. Coma cebolla rallada con azúcar para la tos. Y estas gotas, como le he dicho. En unos días estará bien. ¿Unos días? El doctor Hamilton siempre me hace guardar cama 2 semanas. Puede que tenga razón, pero la mayoría de mis pacientes solo guardan cama mientras los examino. Una dieta blanda le ayudará. Sopa, té, huevos hervidos, nada de pasteles. ¡Qué tontería! Todo el mundo sabe que cuando se está resfriada hay que comer mucho. Se recuperaría antes con una dieta. Pero se pondrá bien. Una Adelfa preciosa. Me alivia saber que no ha encontrado usted motivo de alarma, doctor. Solo es un resfriado. ¿Me hace el favor de bajar usted solo? Si Miranda y usted quieren esperarme, yo me quedaré un rato más con la señora Van Ryn. Sí, claro. Buenas noches. El doctor Hamilton te suele animar a comer. Claro que él tiene la tolerancia que dan la experiencia y los años. Turner es joven y despiadado. Le has dicho que querías quedarte conmigo un rato. ¿Qué querías decir? Justo lo que he dicho. ¿Que te vas a quedar aquí conmigo? Ay, Nicolás, me desconciertas tanto. A veces cuando me traes flores y me sonríes, creo... ¿Qué? Que te gusto un poco y que me deseas. Y a veces... ¿Qué? Siento que me odias y querrías que me muriera. Nicolás. ¿Sí? ¿Tú crees
que podríamos irnos de viaje. ¿De viaje? Solos, tú y yo. Cuando me ponga bueno. Por supuesto que sí, querida. En cuanto te pongas buena. Yo ya me encuentro bien. En ese caso, hasta el doctor Turner te diría que acabaras la cena. ¿Te traigo tu bizcocho? Sí, gracias. Es muy curioso. El día que nos conocimos, el año pasado en la fiesta, creí que teníamos mucho en común. Y con el tiempo creo que tenemos más. Pero en este momento, me parece que no tiene ni la más remota idea de qué podemos hablar. Curioso, ¿no? ¿Le apetece un poco de jerez, doctor? No, gracias. Yo creo que tomaré una copa. Perdónenme, nos hemos puesto a charlar y hasta que Magda no ha entrado no he recordado que estaban esperándome. Cenaremos enseguida. Por supuesto, no pensará usted irse en una noche como esta. Quédese a dormir. No, de verdad. Invalidamos sus objeciones. No le dejaremos partir. Cosas con tanta fuerza que creía que eran reales, pero no lo eran. Si hubiera alguien, yo lo oiría. ¿Ha parado ahora? Pues claro que sí. Porque no había nadie. Estoy muy cansada. ¿Qué pasa? Es la señora Van Rin. Está muy enferma. ¿Qué ha pasado? Hace una hora se despertó con muchas náuseas. ¡Oh, el dolor debe de ser terrible! Magda, ¿qué pasa? Es la señora Van Rin. ¡Oh, se quejaba muchísimo! ¿Ha tomado algo aparte de lo que yo le di? No. Más vale que llames al señor Van Rin. Ya lo he hecho. Doctor Turner. No lo entiendo. No tiene explicación. ¿Estás segura que no ha tomado nada más que las gotas? Mientras yo estaba con ella, no. Excepto Magda, nadie ha estado con ella. Yo le di el bizcocho. Gastritis aguda. Es posible, pero no tenía síntomas. También podría ser que estuviera más enferma de lo que creyó cuando la examinó, ¿no? Sí, me temo que esa es una posibilidad. Que avisen al pastor inmediatamente.
y que venga a verme. Está sonriendo. Estoy segura de que no quería culparle. Tanto si quería como si no. No sé de qué ha muerto. Y es una vergüenza para un médico no saberlo. Es curioso cómo comía. Casi con pasión, como si quisiera obtener en la comida lo que no podía. Será mejor que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Recuerdo cómo tocaban las campanas de la capilla cuando Johanna y yo nos casamos. Esta noche es un tañido triste y suave. Entonces era fuerte y feo y el tañido me provocó dolor de cabeza. Johanna se reía y decía que era una campana divina que doblaría por nosotros hasta la muerte. Nunca fuimos felices, pero nuestra vida fue tolerable. Hasta que nació nuestra hija, Katrin. Nos dijeron que ya no tendríamos más hijos. Ya no podría tener un varón. No habría otro Van Ryn después de mí. Yo iba a ser el último. Yo... Ojalá se me ocurriera decirte algo que pudiera ayudarte. Me gustaría muchísimo. De verdad, Miranda. En un momento de dolor como este, sé que es difícil pensar en otra cosa. Pero lo que ha pasado está más allá de las manos humanas, Nicolás. Debes tener fe. En Dios, eso intento. No quiero sentir que mi vida ha terminado. Y no lo sentiré mientras tú estés a mi lado. La campana ya no suena. Debe de estar a punto de amanecer. Miranda, sabes tan bien como yo que esto era inevitable. Lo nuestro era inevitable. No sabía quién eras ni dónde estabas. Pero, ¿por qué te llamé a ti precisamente y a nadie más? ¿Y por qué viniste tú a mí y no otra persona? Porque era tu destino. Lo supiste desde la primera vez que nuestras miradas se cruzaron y lo sabes ahora. No tienes derecho a decir eso, hablar así, por favor. No has podido evitarlo como no he podido yo. ¿Me equivoco? Dime si me equivoco. Perdóname si puedes. No tengo derecho a hablar así. Y tienes motivos para estar enfadada conmigo. Pero tenía que decirlo. No podía ocultarlo más tiempo. Y solo te lo he confesado a ti. Buenas noches, Miranda. Buenas noches, Nicolás. Miranda, acabo de enterarme de que te ibas. Jeff, no creí que te tomaras tantas molestias para despedirme. Por eso vengo, no quiero despedirme de ti. Pero Jeff, vuelvo a mi casa. Sí, está bien, creo que es bueno que vuelvas con tu familia. Lo que quiero decir es que Greenwich no está tan lejos al fin y al cabo. Claro que no, Jeff. Y estaba pensando que tal vez podría ir a visitarte dentro de un mes. Por supuesto, Jeff, cuando pases por allí. ¿La semana que viene es pronto? Bueno, yo... Ya sé que nuestra relación no ha sido... Bueno, te he gastado bromas y a veces te he hecho enfadar, pero
Siempre pensé que con el tiempo te mostraría lo que siento de verdad y que tal vez... Miranda, ¿entiendes lo que quiero decirte? Sí, creo que sí. Me gustaría pensar que con el tiempo... Jeff, yo... He dicho con tiempo. No tengo esperanza. No sé qué decirte. Pues, entonces no digas nada. Que tengas un buen viaje. Gracias. Se laven un poco antes de entrar en casa. Quiero hablar contigo. Cierra la puerta. Ven aquí y siéntate. Ha sido un sermón muy bonito, papá. Me extraña que lo digas. Me dio la impresión de que no escuchabas. No me he perdido ni una palabra. Pues yo diría que tenías la mente en otra parte. ¿Dónde estabas? ¿Qué te está pasando? No me está pasando nada. Efraín. Déjame averiguar este asunto. Llegaré hasta el final. Pero si no le ocurre nada. Fuiste la primera en verlo. Llevas meses preocupada. Miranda no duerme, no come, ni siquiera sonríe. Habla con ella. Muy bien, pues ya estoy hablando. Desde el día que llegaste en ese carruaje, esta casa ha sido como si no estuvieras. Es como si no hubieras vuelto. Efraín, por favor. Colgaste esos elegantes vestidos, pero es como si no te los hubieras quitado nunca. No duermes y no comes porque tu casa no es bastante buena y no eres feliz porque nosotros no somos elegantes. Eso no es verdad. No tiene nada que ver con Entonces, eso. Entonces, ¿con qué tiene que ver? A veces cuando una mujer es infeliz no puede expresarlo, Efraín. ¿Se trata de un hombre? ¿Qué hombre? Quiero saber quién es porque nos ha tratado con absoluta frialdad. Puede que no haya conocido a la propiedad. Ni lo encontrará si los mira por encima del hombro queriendo lo que no puede alcanzar. Primero tiene que conseguir a un hombre y luego desearlo. Viene alguien. Este es un mensaje para Efraín Wells de Witch Tavern en Greenwich. ¿De quién es? No lo sé, pero le diré cómo averiguarlo. Léalo. Pero bueno, esto sí que ya es el colmo. Nicholas Van Rijn está aquí en Greenwich y va a venir a casa esta tarde para verme por un asunto de la mayor importancia. ¿El primo Nicholas en Greenwich? ¿Qué demonios querrá ahora, eh? ¿Miranda? Señor Wells, ¿cómo está usted? Nicholas. ¿Quiere decirme qué significa esto? ¿Puedo hablar con usted a solas, señor Wells? Considero que su comportamiento es un tanto extraño. Muy al contrario, no podría ser de ninguna manera más convencional. ¿Tu señor Van Rijn sabe camelar a papá? Ya está bien, esto no es asunto vuestro. ¡Fuera! ¿Qué te ha parecido, mamá? No lo sé, ni siquiera nos han presentado. Han sido los nervios del momento. Es un perfecto caballero, él nunca sería grosero contigo. Seguro que tiene buenos modales. Ha venido a hablar con papá. ¿Por qué quiere casarse conmigo? Ya lo sé.
¿Cómo lo sabes? Desde que has llegado no has mencionado su nombre. Es normal guardar silencio sobre el hombre que amas. Y has estado planchando ese vestido durante 2 meses. Miranda, hija. Sí, mamá. ¿Quieres mucho a ese hombre? Claro que sí. ¿Estás segura? ¿Por qué lo preguntas? Es que quizá no debí dejar que te fueras. Quizá habría sido mejor que solo soñaras con Dragonwick. Mi sueño se ha hecho realidad, mamá. No lo entiendes. Desde que era pequeña construí un castillo en un manzano. Pero no te puedes casar con un sueño, Miranda. ¿Qué sientes por él? ¿Le quieres? ¿Qué si le quiero? Nicolás lo es todo. Estás muy extraña. Como si tuvieras miedo de algo. Miranda, Abigail, venid aquí. Quiere casarse contigo. Dice que lo sabes. Sí, papá. ¿Y no has pensado que tu madre y yo podríamos oponernos? Ya he señalado a tu padre con bastante detalle que no existen objeciones válidas. Y yo ya le he dicho que tomaré mis propias decisiones. ¿Tú qué piensas, Abby? Creo que ya no es una cuestión de lo que nosotros pensemos. Es un hecho y más vale que lo aceptemos. Quisiera pedir perdón por mi grosería al entrar en esta casa. Mi única excusa es que en ese momento no vi nada ni quise ver nada más que a Miranda. Puedo entenderlo, señor Van Rijn. Perdonado. Gracias. Creo que deberían saber que ya he llamado a su vicaría y he pedido al reverendo Clark que venga aquí mañana a las 3:00. ¿Mañana? Es indecente. Demasiado pronto. Se casará en la iglesia como una buena cristiana. No pienso celebrar la boda aquí en casa. Ni siquiera tiene vestido de novia. Por una vez dejaremos que la ceremonia brille más. Cualquier vestido que lleve Miranda será un tesoro a la vista. Habla usted muy bien. Demasiado bien. Miranda, te estás jugando mucho. Más vale que digas algo. Haré lo que Nicolás crea que es mejor. Que así sea. Amén, señor Wells. Debo volver a Greenwich. Miranda, ¿me acompañas al carruaje? Hasta mañana, entonces. Adiós. Señor Nicolás Van Rijn y señora, tienen el placer de invitar al señor Dirk Van Bordens y señora al baile que tendrá lugar el sábado por la tarde en la mansión de Dragonwick. McNabb, ¿qué carruaje has enviado a recoger al señor Van Rijn? El Landau, señora. ¿Los mozos tienen sus uniformes? Sí, señora. Aquí están los menús. Gracias, señora. Señora McNabb, he escrito a Katrin diciéndole que encontramos su muñeca. Por favor, que la empaqueten con cuidado. No quisiera que le sucediera nada. Desde luego, señora. Dejaremos para esta tarde lo de la plancha. Tal vez deberíamos dejarlo para mañana, con la vuelta del señor Van Rijn y todo lo demás. No pienso dejarlo. Ni una palabra al señor Van Rijn sobre nada. Quiero decírselo ya. Sí, señora. Bienvenido, señor. ¿Cómo ha encontrado Nueva York? Insoportable. Gracias, señora McNabb. ¡Nicolás! Estás preciosa. Casi me había olvidado de lo bonita que eres. No lo soy cuando no estás conmigo. 3 semanas interminables. ¿Me has echado de menos? Muchísimo, cariño. Y todo ha estado muy bien. Precisamente, quería... Quiero reformar la casa de la ciudad, hacer otra sala de música, planear entretenimientos para el invierno. La señora McNabb ha dicho que... Oh, discúlpeme. No sabía que... No importa, Peggy. Este es el señor Van Rijn. ¿Ha pasado algo? Verá, era para decirle que no ha probado bocado esta mañana. Ninguno de sus platos favoritos. No quiero hablar de comida, si no te importa. Tendrá que comerse hasta el último bocado o me va a oír.
Ni que lo hubieras cocinado tú. ¿Yo? Yo no sé ni freír un huevo. Pero ha conseguido quemar mi mejor negligé de muselina india. Eso es verdad. Aún plancho peor que cocino. Y terminó de arruinarlo cuando intentó remendarlo. Es cierto. Coso todavía mucho peor de lo que plancho. ¿Y para qué necesito a alguien tan incapaz como tú? ¿Me lo explicas? Eso no lo sé. Pero se comerá el almuerzo igualmente. ¿Puedo saber quién es esa extraña criatura? Sí, es Peggy. Peggy O'Malley. Se llamará de alguna forma, pero ¿qué hace aquí? La he cogido como doncella personal. ¿Esa pobre desgalichada tullida? No es desgalichada y lo de su pierna no es culpa suya. Ha tenido una vida muy dura. Es la recomendación más extraña que he oído. Es lista y trabajadora y muy buena conmigo. La quiero de doncella. Le diré a McNabb que le dé dinero y una buena recomendación. Te estoy pidiendo muy poco, por favor. Los cuerpos deformes me deprimen. Puede que distraiga tu atención con esto. He ido a la tienda del señor Tiffany y te lo he comprado. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿El qué, cariño? Hablas de ella como si fuera culpable de su lesión y no la voluntad de Dios. Pues claro que es la voluntad de Dios. Y ahora podríamos hablar de tus planes para el baile. ¿Progresa todo adecuadamente? Madame Duclos me prometió que tu traje estará terminado y entregado a tiempo. No tiene por qué esforzarse tanto. Seguramente no lo necesitaré. ¿Qué quieres decir? Los Van Borden enviaron ayer sus disculpas. ¿Sus disculpas? Han aludido un compromiso o una enfermedad familiar. No recuerdo la excusa que han dado. Entiendo. Es la octava vez en 4 días. Y yo soy la causante. Por nuestro matrimonio. Miranda. Eres la señora de Nicholas Van Ryn. Y estarás siempre conmigo, esté donde esté. El almuerzo está servido. Gracias, McNabb. Nicholas. ¿Sí? A veces creo que ellos... Que nosotros... ¿Nosotros qué? Pienso que aquella noche... En que ella murió... ¿Qué pasa con eso? Que fue muy pronto. Tal vez deberíamos haber esperado. ¿A que los cotillas de los vecinos nos lo reprocharan menos? Me da igual lo que digan, Nicholas, pero nosotros lo sabemos. Y Dios también. Nunca habías tenido una actitud tan infantil, Miranda. Es como si tu padre aún te tuviera en sus rodillas. ¿De verdad crees que hay un Dios que pasa la eternidad metiendo la nariz en nuestros asuntos, castigando a todo el que viole el último sermón del pastor? Yo no he dicho eso. ¿Entonces qué has dicho? Bueno. Yo creo en un Dios que nos ha dado el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hacemos algo malo, aunque nadie lo sepa, nosotros sí lo sabemos. Y tú recuerdas todo eso de cuando ibas al colegio, ¿verdad? ¡Qué buena chica! Y ahora vamos a almorzar. Nicholas, por favor, dime que crees en Dios. Yo creo solamente en mí y respondo solamente ante mi persona. No sigo lemas escritos como si fueran las instrucciones de un medicamento. ¿También quieres que bendiga la comida? No, no es necesario. Entonces alinearé la ensalada. Si puedes decirme qué excusa tienes para humillarme de esta manera. Miranda, dime qué te pasa. Que yo creo en Dios. Es tu privilegio y yo no tengo la intención. Mi hijo también creerá en él. Miranda. Y rezaré para que le haga sano y fuerte y feliz. Miranda, ¿es cierto? Sí, ¿te alegras? ¿Puedo quedarme a Peggy como recompensa por hacer algo que por fin te complace?
¿Los oyes? Lo están celebrando. Yo también voy a hacerlo y a emborracharme. John Young es nuestro gobernador y los granjeros del estado de Nueva York tenemos derecho a celebrarlo. Acercadme mi ancestral trono. Venga, traedme su trono ancestral. Quitaos el sombrero en presencia de vuestro patrón. Tom Wilson, adelántate. Acércate con todo tu dinero y tus cosechas y agradece a tu bondadoso patrón que te los quite de las manos. No estoy obligado a hacerlo nunca más. John Young es el gobernador y la constitución ha cambiado. Ahora puedo comprar mi granja. Es la ley. Así es. Doctor Turner, ¿puede venir conmigo a Dragonwick? Le necesito urgente. ¿Pasa algo? La señora Van Ryn va a tener un hijo en cualquier momento. El doctor William Brown está en la mansión. Ha venido desde Nueva York. Es un buen médico. Es un idiota. Le ruego que venga. Tiene unos síntomas. ¿Cree que su esposa corre peligro? ¿La señora Van Ryn? No lo sé. Doctor, no puede pasarle nada a mi hijo. Muy bien. Está muy enferma y no dejan que me acerque. Por favor, déjenme ir con ella. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Ha pasado algo? Todo está bien, señor Van Ryn. Muy, muy bien. ¿Estás seguro? Segurísimo. Doctor Turner, quiero que tome usted todas las precauciones. Tenga la amabilidad de salir mientras hablo con el doctor Brown. No entiendo por qué su presencia puede ser perturbadora para nosotros. Doctor Turner, gracias a Dios que ha venido. No podía seguir asumiendo solo esta responsabilidad. Ese hombre está loco. Me mataría si pasara algo. No lo creo. No lo conoce usted bien. Cuando quise retirarme para volver a Nueva York, me encerró en mi habitación. Me miraba fijamente con esos ojos de hielo. A veces creo que me quiere hipnotizar. ¿Le ha dado láudano? Sí. En lo referente a ella todo es normal. Hay una irregularidad en el latido del corazón del niño, pero es difícil captarlo con el estetoscopio. Sí, es difícil. Será mejor que esté despierta para examinarla. Mientras tanto, doctor, ¿por qué no descansa? Si se hace cargo de ella, mi habitación está al otro lado del pasillo. Le llamaré si le necesito, no se preocupe. Gracias, doctor. Gracias. Hola, Miranda. No sé si puedo creerme que seas tú. Puedes creerlo. ¿Ahora vas a cuidarme tú? Sí. Ahora voy a cuidarte yo. Qué bien. Es que yo... Ahora todo irá bien. Ya no tengo miedo. Jeff... No tengas miedo. Llame al doctor Brown. Ay, Jeff, ayúdame. Siempre te ayudaré. Señor Van Ryn, tiene usted que saber algo. Su hijo no está bien. No sabe usted cuánto lo siento, pero el consuelo es saber que su mujer sí lo está. Y con el tiempo no hay razón para que no tenga más hijos. Mi hijo es un niño muy sano, doctor Turner. Le agradezco sus servicios y será debidamente recompensado. Pero el corazón de su hijo tiene una malformación. Es un milagro que naciera vivo. No es culpa de nadie, no se ha podido evitar. Es una gran tragedia. Un carruaje le espera para llevarle a su casa. No quiere enfrentarse a la realidad. Nunca creerá nada que no quiera creer. Y no hay razón para que vuelva a ver a la señora Van Ryn. Buenos días.
Adrian Peter Van Rin. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, piadoso Padre, por tener la bondad de regenerar a este niño para el Espíritu Santo, recibirlo en tus brazos como hijo por adopción e incorporarle en el seno de la Santa Madre Iglesia. Amén. Por favor, acepte mis más sinceras felicitaciones, señor Van Rin. Gracias, padre. Comprenderá usted que esta ceremonia íntima se debe solo a la insistencia de la señora Van Rin. Dentro de un mes mi hijo será adecuadamente bautizado en la capilla de Dragonwick. Por supuesto. No, Nicholas. Demos gracias a Dios de que lo hemos bautizado justo a tiempo. Por favor, no la deje ahora, por favor. Oh, diosa tullida, ¿por qué se te ha permitido vivir a ti y no a mi hijo? ¿Enciendo unas velas? No, me gusta estar en la penumbra. Le dañará la vista. ¿Cuánto tiempo lleva ahí arriba? Una semana, tal vez más. Desde que volvió de Nueva York. Pero antes de irse... No ha sido agradable para él, Peggy. ¿Y para usted qué? Se encierra ahí sin decir una palabra ni hacer ruido. Si fuera mi marido, yo diría que guarda una botella en esa habitación. Peggy. Sí, señor. Voy con usted. No seas tonta. No dejaré que vaya sola. Ya está bien. No, por favor, tengo miedo. Sí, Nicholas. Es un placer sorprendente. No te esperaba en absoluto. Francamente, ya casi había logrado olvidarte. No tengas miedo de mí. No tengo miedo. Estoy seguro de que no. Tienes valor, Miranda. Me gusta eso de ti. Te ha tenido que hacer falta para realizar este peregrinaje a mi misteriosa torre. Supongo que la tullida de tu amiguita estará rezando las oraciones apropiadas para asegurar tu regreso. No veo por qué tendrían que ser necesarias. Dime, ¿te ha decepcionado lo que has encontrado aquí? Seguro que esperabas cortinas de terciopelo con ídolos paganos y un altar para hacer sacrificios humanos. Nicholas, ¿qué haces aquí arriba? ¿Qué hago? Vivir. Seguro que con eso quieres decir muchas cosas, pero yo no las comprendo. La verdad es que no esperaba que lo entendieras. No te ofendas, según los cánones normales, eres inteligente. Pero yo no pienso vivir según los cánones. No voy a vivir con la manada.
No dejaré que me encadenen a una rutina de vida que es la misma para todos. No miraré el suelo ni me arrastraré por él como los otros. No mientras existan las cumbres de las montañas y los espacios infinitos. Seguro que todavía no lo comprendes. Quiero intentarlo si me ayuda. ¿Quieres? ¿Quieres que te diga lo que deseas saber? Pues prepárate. Prepárate para que tu moral de granjera temerosa de Dios se sacuda hasta sus cimientos. Me he convertido en lo que vulgarmente se dice un drogadicto. ¿Por qué? ¿Ningún reproche? ¿No vas a intentar salvarme ni regenerarme? ¿Para qué, si no lo crees necesario? Eso es lo que tú nunca podrás comprender. Y es porque yo he liberado algo en mi interior. Algo que desde que yo recuerdo ha sido como una roca atrapada en mi corazón, en mi cerebro, empujándome, ahogándome. Te conozco más de lo que crees. Es posible que haya subestimado tu inteligencia. No, soy muy corriente y muy granjera. No he podido seguir todo lo que has dicho, pero creo que es muy sencillo. Simplemente estás intentando huir. ¿Lo ves tan sencillo? He visto granjeros que han perdido toda la cosecha y el ganado. La mayoría siguen trabajando, pero algunos culpan de sus problemas a Dios y beben para olvidar, para huir, para esconderse. Y eso es lo que te ha pasado cuando te enfrentas a algo desagradable que no puedes cambiar, como las nuevas leyes. La muerte de mi hijo. Nuestro hijo. Fuera de aquí. Nicolás, déjame ayudarte. No necesito tu ayuda. Ayúdame entonces, por favor, no me rechaces así. Déjame ser infeliz contigo y feliz de nuevo. Déjame ser parte de ti, déjame quererte y quiéreme tú. Menuda historia, Peggy, pero tendrás que decirle a la señora Van Rin que no puedo hacer nada por su esposo. ¿Decírselo? Ni siquiera sabe que he venido. ¿Entonces? ¿Usted cree que yo movería un dedo por ayudarle a él? Tengo mucho miedo por ella, doctor Jeff. ¿Pero miedo de qué? No sabría explicarlo, pero hay algo oscuro en esa casa y en él. Va de un lado a otro y la mira con una cara terrible. Tiene que venir y llevársela. Pero puede que no quiera irse. Tanto si quiere como si no. Yo solo soy un médico, no tengo derecho. No puede dejarla allí para que le haga daño a su antojo sin que ella sepa lo que ha hecho mal ni cómo hacer las cosas bien. Feliz como una niña porque él le mande una planta a su habitación. ¿Una planta? Espantosa para mi gusto. De Egipto o Asia. ¿Suele comer en su habitación? Muchas veces. ¿Por qué? Vamos. A Miranda Wells, de su padre. Por favor, no la dejes por mi culpa. Tu padre no lo haría. Recuerdo que leía continuamente su Biblia. Efraín Wells obedece su religión sin vacilar como debe hacer un hombre fuerte. Nicolás, dime qué quieres. Agradezco el calor de tu saludo, la felicidad de tu rostro al verme aparecer, tu placer por mi compañía. Dime a qué has venido. Esta es mi casa. ¿Debo explicar mi presencia en ella? Por supuesto que no. Perdóname, estoy muy cansada. Seguro que sí. Ha sido un periodo difícil para ti. Y curiosamente, tus tribulaciones parecen sentarte bien.
No recuerdo haberte visto más hermosa que ahora. Y tu belleza me impacta ahora tanto como siempre. Tu fuerza, tu lozanía de campesina y tantas cosas más. Tu gracia. Tu inesperada elegancia. Sería una lástima que no tuvieras otros. Que fueras estéril. Eso depende de la voluntad del Señor. Oh, sí, el Señor. Lo había olvidado. El Dios que da vida y que también la arrebata. ¿Por qué se llevó la vida de mi hijo? Eso no lo puedo saber. No pudo hacerlo por nada. Nadie da la vida ni la quita sin un propósito. ¿Por qué crees que estamos aquí, Miranda? ¿Por voluntad del Señor o por la mía? Lo que eres es un reflejo de lo que yo quería que fueras. Vives la vida que yo te he regalado. Ahora sí pareces asustada. ¿Qué estás pensando? En Johan. ¿Por qué? No lo sé. ¿Lo oyes? ¿El qué? Nada. El viento entre las ramas. Pero si no hay viento. Sí lo hay. Una madera que cruje. No tiene importancia, ya ha cesado. Pero yo no he oído nada. Yo tampoco. Tú sí lo oyes. Viene de la habitación roja. El clavecín, así. ¡Calla! Catrín lo oyó esa noche cuando Johanna. Y tú debiste oírlo. Y debiste oírlo la noche que nuestro hijo. Yo nunca llegué a creerlo, pero ahora sí lo creo. Por casualidad pasaba por aquí y he querido visitarles. ¿Pasaba por aquí? Entiendo. Convocado en la mejor tradición heroica por la leal tullida. ¿Y tiene un ejército de granjeros armados con orcas acechando en el jardín? No. Esa pelea terminó y usted perdió. Pero Peggy parecía preocupada por usted. ¿Le parece que necesito ayuda urgente como para convocarle en plena noche? No esperará que le diagnostique basándome solamente en su apariencia, ¿no? Me alegra saber que se ha hecho usted más prudente con sus diagnósticos, doctor. Recuerdo cuando era usted menos exhaustivo. He mejorado mucho desde entonces. Había mucho que mejorar. ¿Puedo serle franco? No es usted buen médico, doctor. Hay demasiadas cosas que ignora y que debería saber. Insisto en que he mejorado. Para empezar, he aprendido mucho de la vida de las plantas. Yo creía que se trataba de aprender de la vida humana. He descubierto que hay una curiosa relación. En cierto modo, el responsable es usted. Qué curioso. Deberíamos hablar de sus descubrimientos un día de estos. ¿Qué le parece ahora? Jeff, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas de la noche? El patrón y yo hablamos de flores. ¿De flores? Y ya que estamos, supongo que le habrás agradecido la preciosa planta que te mandó a tu habitación. No entiendo nada. No importa, él sí entiende. ¿No es la misma que tenía su difunta esposa en su cuarto la noche que murió? Está haciendo que esta conversación sea muy desagradable, doctor. Nunca he podido olvidar aquella planta. Al principio creí que era muy hermosa, pero después he descubierto que también es muy letal. Nicolás, ¿qué quiere decir? Es una glucósida de acción parecida a la digitalis, pero más tóxica. Fue una buena idea tener a mano un médico la noche que me pidió que me quedara a cenar. Tuvo usted suerte de que entonces no supiera tanto. Todo resultó perfecto. Su mujer tenía un resfriado. No pudo notar nada en el bizcocho. Aún así estaba empapado de ron. ¡No puedo creerlo! No.
Miranda, es mejor que vengas con nosotros. Vamos. Tom Wilson. Jeff Rebling. Gebhard, Brown, Berger. Acercaos todos a mí. Tengo algo que deciros. Por lo que veo, ninguno de vosotros ha llegado a entender mi posición. Os lo explicaré una vez más. Creedme, mi paciencia ha llegado al límite. La vida, la libertad, la felicidad... Buscadla todo lo que queráis, cantad, bailad y bañarlas en bronce si queréis. Pero no conseguiréis destruir Dragonwyck. No me arrebataréis lo que ha sido mío durante más de 200 años. Ningún gobernador cretino dictará leyes que conciernan a mi mansión, a la mansión que mi hijo... que mi hijo heredará. Ah, es el Dr. Turner. ¿Qué está haciendo aquí? Esto es allanamiento de morada. No le quiero aquí. Ya no le necesitaré más. Hace un tiempo yo pude utilizarle, pero ahora... Si no le importa, señor Van Rin, tengo que pedirle que venga con nosotros. Mayor Curtis, ¿verdad? Sí, señor. Pues sí, me importa y mucho. No tengo ninguna intención de ir a ningún sitio con nadie. No es una petición, Van Rin. Le ordenan que venga. Está detenido. A mí nadie puede darme ninguna orden. Esta es mi propiedad y ustedes seguirán ahora. Nicolás, por favor, es tu única oportunidad. ¿Mi única oportunidad? Qué poco me conoces, Miranda. Ni siquiera Johanna habría dicho eso. Dr. Turner podría utilizar su influencia para beneficiar a esta gente por una vez. Dígales que se vayan de aquí. Qué poco me conoce usted, señor Van Rin. ¿Y a ellos? ¿Creen que no dispararé? Sí, lo creo. Como quiera, entonces. El sombrero en presencia de vuestro patrón. Hola, Jeff.
Si no te importa, iba a acompañarte hasta el embarcadero. Puedes subir si quieres. Me gustaría mucho, pero entonces tendría que volver solo con el carruaje. Lo entiendes, ¿no? Por supuesto. Adiós, señora Amanda. Y gracias por todo. Esto estará muy solo sin usted, señora Van Ryn. Señora Van Ryn, ahora me ha parecido raro que te llamara así. ¿Solo te llevas eso? Eso fue lo que traje de casa. Excepto este vestido. Tal como has dicho, casa. Parece que no hayas tenido otra. La he tenido. Responde tú. Mi madre dijo una vez que no tenía que haberme dejado venir a Dragonwick. Que tenía miedo. Que no te puedes casar con un sueño. ¿Tú sueñas, Jeff? A veces. Algunos sueños son muy reales. Tan reales que se confunden con la realidad. Y cuando despiertas y reaccionas, te descubres diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo soy o lo que quiero? Y llegas a la conclusión de que ha sido una pesadilla. Y acudes corriendo a tus padres. Así que vuelves a Greenwich. ¿Y no tienes intenciones de volver? Bueno, Greenwich no está tan lejos al fin y al cabo. Es posible que pases un día por allí, Jeff. ¿Es pronto la semana que viene?